Buenos días, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de La Otra Mirada Educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Panamá con Yadira Pino. Yadira es dirigente magisterial, una docente comprometida en la lucha por la educación pública y contra la agenda neoliberal en educación. Bienvenida, Yadira, a esta Otra Mirada Educativa. Como no, muchas gracias por la oportunidad y que de esta manera podamos dar a conocer lo que realmente sucede en nuestro país y cómo pues el modelo económico neoliberal intenta también en Panamá, aunque hemos resistido, intenta avasallar la educación pública oficial y por supuesto el movimiento magisterial que aún se atreve a resistir a estos cambios que no son beneficiosos para la población panameña. A finales de julio, el magisterio panameño libró una nueva batalla contra el gobierno de ese país, de tu país, en el tema magisterial. Se dio una huelga, creo, tengo entendido, de una semana en la cual tú fuiste una de las protagonistas. Cuéntanos un poco más en detalle a qué se debió ese conflicto del magisterio en Panamá. Sí, al igual que en el resto de Latinoamérica, los cambios que el modelo económico neoliberal pretende hacer en educación es precisamente los procesos que tienen que ver con evaluación, buscar la forma de quizás hacer que el docente panameño se vuelva más sumiso, comprometerlo con un sistema que es punitivo. Exponerlo a un sistema que no da oportunidades y por supuesto todo en el fiel cumplimiento o con el objetivo de la supuesta calidad. Una calidad de la educación que no depende del docente y eso es sabido en todo el mundo, que depende de los recursos, de la inversión que el Estado responsable de la educación pues debe proveer. Y en ese sentido, pues al igual que en otros países de Latinoamérica, acá también se ha querido avanzar con este tema de la evaluación, pero veníamos del gobierno anterior luchando por un aumento salarial que ellos quisieron casar o quisieron comprometer con un proceso de evaluación de los centros educativos. Por supuesto que un centro educativo que no cumpliese con esos requisitos de mejoras, como ellos le dicen, mejoras de la calidad del mismo, iba a comprometer la evaluación del propio docente, su desempeño. Y esto, por supuesto, que era lo que iba a condicionar si recibía o no el aumento. En el 2014 logramos obtener ese aumento sin este tipo de condicionamiento. Sin embargo, quedó vivo un decreto que en su espíritu mantenía precisamente este acondicionamiento. Con el nuevo gobierno y la nueva ministra, pues se intenta en 2 años, en un proceso de 2 años, llegar a acuerdos, llegar a consensos. Se elabora un borrador, sin embargo, este borrador que trataba sobre el proceso de evaluación de los centros y en lo que era el decreto sobre el aumento salarial, pues no se consensuaba, no se lograba y ya estaba muy próximo pues a el 2017, que era cuando debía darse dicho aumento. Y en esa medida es que entonces nos vemos abocados a una huelga porque el propio presidente Varela, que no se aleja mucho de la figura de otros presidentes en otros países donde se inmiscuyen directamente en las decisiones del Ministerio de Educación, es decir, que hacen politiquería con esta institución y utilizan la misma para solo llevar a cabo programas politiqueros o programas que vendan la imagen del gobierno para tener un acumulado político. Entonces, es el presidente quien asume una actitud personalizada con respecto al tema educativo y tira por debajo pues todo lo logrado durante 2 años y nos vemos abocados entonces a una huelga. Una huelga pues que al final logra lo que es el aumento en un acuerdo de finalización de huelga, más un compromiso de parte de nosotros de sí, hacer una revisión de los procesos y poder ser parte de esos procesos, sin embargo, siempre y cuando esto no comprometiera lo que era la permanencia y la estabilidad del docente panameño. Se dio una unidad del magisterio panameño en torno a este conflicto, incluso hasta su finalización, con un incidente bien peculiar relacionado con la partida del propio presidente a visitar a su santidad el Papa, tengo entendido, y en el cual se dio todo un debate sobre si el conflicto se cerraba o no antes del viaje del presidente. Cuéntanos un poco, Yadira. ¿Se dio unidad del magisterio? ¿No se dio unidad del magisterio en este conflicto?
Bueno, estas unidades han sido coyuntural, ha sido una unidad coyuntural en nuestro país, un país que, bueno, quizás muchos de los que nos escuchen no conozcan a profundidad la historia panameña, una sociedad que ha estado de alguna manera sometida a la influencia internacional, en este caso, pues la influencia de los Estados Unidos, que muy a pesar de que se liberan las bases, esto que en ese momento con el tratado Torrijos-Carter se libera y se cumple en el año el 31 de diciembre de 1999, la influencia política de los Estados Unidos sigue estando directamente relacionada con toda la toma de decisiones que se da en nuestro país. Y en esa medida, la sociedad panameña y, por supuesto, los presidentes, sus decisiones o, digamos, que las acciones a llevar por parte de ellos a cargo de los gobiernos, está influenciado, pues, por esa intencionalidad de los Estados Unidos. Y entonces, esto hace una situación difícil para el movimiento social enfrentar toda una serie de contradicciones, toda una serie de conflictos. Es decir, a la vez que se tiene que enfrentar conflictos con los gobiernos que responden a esa influencia internacional o extranjera, también tenemos un movimiento social que ha sido fragmentado, que ha sido también coaptado por los diferentes gobiernos, unos más que otros, que buscan esa cercanía, que buscan tener esa influencia, incluso hasta poner dirigencia en alguna de estas organizaciones del movimiento social en Panamá. Y el magisterio, pues, no escapa de esto. Sin embargo, organizaciones como la nuestra, que tiene muy clara su objetivo, su función, su compromiso con la sociedad, pues siempre ha tenido que lidiar con este tipo de unidades que son coyunturales, y en esa medida, pues sí se da una unidad, pero una unidad que ocurre ya casi al final, cuando se toma la decisión de ir a una huelga. Esto favorece el movimiento magisterial. Ya casi cuando se toma, bueno, cuando ya se había tomado la decisión de ir a huelga, se da entonces esa unidad del momento. Sin embargo, sí, ese cierre de la huelga se ve apresurado en gran medida por el gobierno nacional, que tenía su representante a través del ministro de Trabajo, a través del ministro de la Presidencia, el ministro de el Desarrollo Social y, por supuesto, la propia ministra de Educación. Todos ellos enfilaron a terminar cuanto antes en la lucha, porque luego la huelga, porque definitivamente había un interés por parte del presidente de los Estados Unidos de viajar pues a Polonia, con el objetivo de lograr, pues, la venida del Papa a Panamá. Y El esto, en presidente esa Varela, medida, ¿no? pues, fue la presión. Sin embargo, nosotros, a pesar de todas estas intervenciones, de toda esta interferencia, de toda esta contaminación del movimiento magisterial por parte del gobierno, sí podemos decir que el acuerdo logrado al final responde a las necesidades. El asunto aquí es que en estos momentos, pues, ellos están tratando de ver cómo, de alguna forma, le sacan el cuerpo al acuerdo, cómo tiñen un poco los compromisos en cuanto a los decretos, y eso es lo que está dificultando justo en este momento que se lleve a cabo el cumplimiento del acuerdo de finalización de huelga. Pero sí, hubo una gran presión por parte del gobierno para terminar cuanto antes la huelga, que duró una semana exactamente, y que por propia, digamos, que terquedad y prepotencia de parte del ministro de la Presidencia, hubo 2 días dentro de la semana que se rompió la negociación, porque esto, pues, no daban pie a que pudiésemos llegar a un acuerdo. Pero aparentemente, pues, esa necesidad del presidente de viajar para cumplir con este objetivo de traer el Papa a Panamá para el 2017, es lo que hace, o lo que obliga, pues, que finalmente se dé el compromiso de aprobar en el presupuesto el aumento para el 2017, en julio, para el sector docente. Yadira, a los docentes panameños los están evaluando, no los están evaluando o se plantea comenzar a evaluarlos. Sí, el proceso de evaluación en nuestro país se da desde hace muchas décadas, desde el momento en que se institucionaliza el proceso educativo en Panamá. Son los únicos evaluados. El proceso de evaluación no se aplica ni a directivos, ni a supervisores, ni de centros, ni regionales,
ni a nivel nacional. Incluso nosotros, nuestras propuestas reiteradas a los distintos gobiernos y administraciones del MEDUCA ha sido que precisamente una de las fallas, una de las falencias o una de las debilidades del ministerio es que precisamente se escoge de a dedo a esas principales autoridades que toman decisiones dentro del Ministerio de Educación, entre esos ministro o ministra y las direcciones nacionales que por ley deben ser sometidas a concurso, pero que a la fecha ningún gobierno lo ha hecho. Ningún gobierno esto ha sido capaz de cumplir con este compromiso porque, por supuesto, eso implica compromiso, eso implica cumplir con una serie de reglamentaciones y no pueden hacer clientelismo político dentro del Ministerio de Educación. Entonces, esa ha sido una de las principales propuestas por escrito que se ha entregado y nuestro planteamiento, una vez se habla de la evaluación, nosotros planteamos que fuese integral, institucional, es decir, que desde el docente hacia el director de centro, supervisor, director regional, directores nacionales y ministros o ministras sean sometidos o sean evaluados, sean llevados a este proceso de evaluación, porque sí es necesario que todos los que intervenimos en el proceso pasen por una evaluación, porque de esa manera nosotros podemos, de manera correctiva, podemos visualizar las fortalezas, las debilidades y llevar, por supuesto, a cabo una mejora a lo que es la educación en sí. Si nosotros solamente enfocamos la evaluación hacia uno de los actores y el resto sigue actuando a libre albedrío, sigue actuando en cumplimiento del clientelismo político o del partido que lo pone en el momento, o en ese caso los directores de centro, los supervisores, siguiendo líneas directas de estas personas que son puestas de a dedo, entonces no estamos haciendo nada por la educación panameña y solo sometiendo al docente a un sistema punitivo, a un sistema que no le interesa corregir, sino que le interesa disponer de la vacante para entonces dársela a los partidos políticos que dominen el Ministerio de Educación en estos momentos. Así que sí, sí se ha dado la evaluación, se está en un proceso de talleres con el Ministerio de Educación a nivel nacional, tratando de observar, analizar el mismo proceso. No hemos, bueno, sí, de alguna forma hemos analizado los decretos o los instrumentos legales que están relacionados directamente con este proceso, pero no hemos visto en sí el propio instrumento, los cambios al instrumento, pero sí se ha analizado el mismo instrumento de evaluación. ¿Cada cuánto se evalúa al docente? Es una evaluación que se da a final de año. Todos los años. Sí, todos los años se evalúa al docente. Él primero pasa por una autoevaluación, es decir, él mismo se evalúa y posteriormente entonces se encuentra con el director del centro educativo y se hace una coevaluación. Y de esta manera estos documentos se envían al Ministerio de Educación y otras copias reposan en el mismo centro educativo y otras se le dan como esto, digamos, recibido al propio docente porque el mismo debe también reposar como una muestra o una evidencia de que el mismo pasó por este proceso. ¿Y qué carácter vinculante tiene la evaluación? ¿Impacta en los salarios, en la estabilidad laboral? ¿Cuál es el impacto de la evaluación? No, hasta ahora nosotros como movimiento magisterial hemos mantenido los ítems o el propio instrumento alejado precisamente de esa determinación, de que esto, la evaluación esté sujeta o vinculada directamente con lo que es la permanencia o la estabilidad. Sí hemos estado de acuerdo hace mucho tiempo y lo hemos planteado ya en el 2007, se intentó con el gobierno del señor Martín Torrijos, en ese entonces que hubo cuatro distintos ministros. Uno por año casi. Esto, allí se intentó hacer cambios al instrumento de evaluación y nosotros como organización estuvimos de acuerdo en participar en este proceso, sin embargo, se quedó allí, no siguió a más, no se avanzó. Se intentaba incluir como parte de los evaluadores o actores dentro de este proceso de evaluación a un ente paralelo al Ministerio de Educación, a un supuesto ente independiente. Sin embargo, nosotros eso lo vimos con mucho cuidado y sí planteábamos que teníamos que tener la claridad de quién era ese ente que iba a entrar en la evaluación, porque hasta ese entonces solamente entraban en el proceso
lo que es el docente, el director y el supervisor en aquellas zonas que son más rurales o que son de difícil acceso por la misma ubicación de los centros educativos. Entonces, esto no está vinculada al salario, no está vinculada a la permanencia o la estabilidad, sí a lo que es la propia corrección, los ítems que contiene el mismo, sí están vinculados directamente a lo que es la labor docente, incluso la parte ética en respuesta a lo que es el código de ética nuestro. Y también a una serie de documentos, decretos, llámese decretos, resueltos, que tienen que ver directamente con si se está cumpliendo con los mismos y de esa manera es que entonces pasa este proceso de evaluación. ¿Cuántas organizaciones sindicales del magisterio hay en Panamá? Tú diriges una, eres uno de los líderes, lideresa de uno de los sindicatos. ¿Cuántos hay y por qué no terminan de unificarse? Sí, hay 17 reconocidos con personería jurídica hasta el momento. Nuestra organización en estos momentos tiene como secretario general al profesor Abel Batista, mi persona. Somos dirigente magisterial del gremio, mas no somos la secretaria general. Lo fuimos en dos periodos anteriores a este. Esto con mucha satisfacción, pues, frente al mismo. Y realmente aquí lo que planteamos antes es la influencia de los partidos políticos, es esa influencia de, digamos, algunos intereses particulares o personalizados por parte de quienes dirigen las organizaciones. Nosotros, como Asociación de Educadores Veragüenses, le planteamos a algunos de estos gremios que hiciésemos la estructura de una federación precisamente en búsqueda de la unificación de criterios y de una verdadera unidad. Pero este, digamos que esta estructura o este proyecto ha sido rechazado por algunos y lo entendemos que es porque no quieren someterse a ningún tipo de estructura que los obligue a seguir algunos pasos, a seguir los criterios y esto prefieren dejar la unidad a la coyuntura, porque en esta medida tienen la libertad de actuar de manera autónoma, como dicen algunos. Sin embargo, nosotros pensamos como organización que hemos analizado durante mucho tiempo que es necesario, visto los intereses, visto los objetivos, vista la forma en que el neoliberalismo a través de nuestros gobiernos en toda Latinoamérica se prestan para que este proceso de transformación del neoliberalismo avance, profundice. No solo en la privatización de la educación, sino en el propio desmejoramiento de la calidad de la educación pública oficial. Entonces, sabemos que es necesario la unificación de esos criterios, es necesario crear una estructura donde nos aglutinemos y haya una sola voz cantante frente al tema educativo. Pero ya le digo, los intereses, ya sea de partido, los intereses propios de quienes dirigen la organización, ese celo frente a una que otra organización por su beligerancia, por su credibilidad o quizás por la dirigencia que tiene un liderazgo quizás más preponderante o más sobresaliente, hace que entonces estos gremios o los dirigentes, mejor dicho, de estos gremios, pues no se comprometan a por lo menos discutir, debatir la posibilidad de entrar a crear esta estructura, que en otros países se han hecho el ejercicio, por ejemplo, de tener un solo sindicato que aglutina a todos los docentes. Y esto, por supuesto, que sabemos que facilita el combatir el neoliberalismo, el combatir esas transformaciones que son negativas, que desmejoran la educación pública oficial y que a la vez desmejoran las condiciones laborales y que poco a poco, pues, esto van avasallando al propio individuo que es profesional de la educación. Entonces, es difícil, es una tarea difícil, se ha intentado, estamos en ese proceso. Yo estoy al frente de ese intento, de ese proyecto, que es la FETEP. En Facebook tenemos pues la presentación de la misma y esperamos que en los próximos días, en los próximos, en el tiempo pues que venidero, este proyecto se pueda concretar, porque realmente en Panamá necesitamos eso, necesitamos la unificación del movimiento magisterial para poder combatir estos cambios, estas transformaciones que realmente son negativas para la sociedad panameña. Yadira, pareciera que en el 2016 hay un consenso sobre que hay que cambiar muchas cosas en el sistema educativo.
los organismos económicos internacionales, el Banco Mundial, la OCDE, el BID, el Fondo Monetario, tienen una perspectiva. Pero desde la sociedad o de los movimientos sociales, también hay voces que dicen que hay muchas cosas por cambiar en los sistemas educativos. Si yo te dijera, Yadira, te pidiera cinco cosas que hay que cambiar en el sistema educativo panameño, ¿qué me señalarías? Bueno, sí, definitivamente que ambos polos, tanto los organismos internacionales como las sociedades, estamos viendo que son necesarios algunos cambios, pero de polo a polo, por supuesto, los organismos internacionales con el objetivo de avanzar, ¿no? Con el modelo económico que le asegure a ellos una mano de obra más barata o una ideología que se profundice en la educación y que asegure esa mano de obra barata y por supuesto, más ganancias. Para ellos, para la sociedad, por supuesto que sí, cambios, pero en el bienestar de la propia sociedad, cambios que le respondan a las necesidades de la sociedad. Y por eso sí, nosotros uno de esos cambios que se han planteado, para enumerarle los cinco que usted me solicita, nosotros podíamos mencionar lo primero que es la parte de quién administra el Ministerio de Educación. ¿Quién toma la batuta o está al frente del Ministerio de Educación que se hace de una manera, que se hace de a dedo, se hace de una manera que no corresponde ni con la Constitución ni con la ley? Es decir, si el sistema educativo es sometido a todo un proceso de concurso y de selección por idoneidad de quienes aspiran a las vacantes para trabajar como docentes, entonces es incongruente que quien dirige la cartera de educación sea escogida de a dedo o sea escogida a conveniencia del partido que gobierna en ese momento. Entonces es uno de los cambios que deberían darse y es ese proceso de selección de quien dirige el Ministerio de Educación. Pues sabemos que ni para los organismos internacionales ni para los gobiernos locales de cada uno de nuestros países de América Latina eso tiene interés por parte de ellos ni pretenden conceder en este sentido o avanzar en este sentido. Para nosotros también, dentro de los análisis que hemos hecho, los diagnósticos, tiene que ver con el tema curricular. Los currículum de nuestros países han venido siendo adaptados, adecuados a las necesidades del sector económico de mayor fuerza, llámese pues el sector terciario o el sector comercial, depende de las realidades de cada país, y esto no a las necesidades de la sociedad. Donde funciona este sistema educativo. De manera que ese es uno de los cambios que nosotros estamos de acuerdo con que tiene que darse, pero para responder a las necesidades de la sociedad, a ese perfil de ciudadano que nosotros necesitamos de acuerdo a los recursos que también poseemos como país. Sería el segundo que le podíamos mencionar. También estaría la mejora a las propias condiciones de las estructuras de las escuelas. En nuestro país hay una morosidad, hay una deuda de más de 50 años con lo que son las estructuras físicas de nuestros centros educativos. Y eso, por supuesto, que hace que el ambiente escolar, que el ambiente educativo o que el propio proceso educativo esto no tenga las condiciones para que sea mejor, para que sea de calidad, como estos organismos internacionales pues así lo plantean, y como en realidad por justicia social se merece la sociedad de cada uno de nuestros países latinoamericanos. Entonces, este sería pues otro de los puntos que sería la parte de las infraestructuras. Otro serían los presupuestos. Los presupuestos por ley están establecidos que debe ser de acuerdo al Producto Interno Bruto de cada país. Sin embargo, claro, la economía de cada país es diferente. En algunos países pues se ve que es mayor, en otros se ve que es menor, pero es porque su propia economía le permite y el interés de los que gobiernan esto les permite hacer las inversiones adecuadas o necesarias para que la educación cuente con los insumos o los recursos para la misma. Así que esto podríamos decir, pues ya vemos el tema de la escogencia de quien dirige, el tema de lo que es el currículum, lo que es la infraestructura y por supuesto el presupuesto. Y además de esto, entonces, el tema jurídico y laboral. Hay un problema y es que, por lo menos en Panamá, no tenemos muy claro el resto en Latinoamérica, pero en Panamá lo peculiar es que
la parte de, digamos, un código o de una ley. Existe la ley orgánica que data de la década del 40, que fue reformada en el 95, cuando en Panamá se aplican reformas a lo que es el código de trabajo. Pues aquí se introducen objetivos neoliberales en nuestra ley orgánica. Sin embargo, o a pesar de eso, nuestra ley sigue siendo progresista, sigue teniendo una descripción de la estructura y del propio sistema educativo bastante claro, que si se aplicara, se ajustara las decisiones o los programas o proyectos que se aplican, o si en realidad se aplicara la ley, mejor dicho, los problemas fueran menos y se resolviesen con mayor celeridad. Pero como no es el interés de los gobiernos, esto no se hace efectivo. Entonces, digamos que ese es otro de los puntos, sería la parte jurídica, el ordenamiento, porque lo que ocurre es que cada ministro hace un decreto nuevo cada día, cada año. Es decir, en los 5 años que un ministro administra o tiene el control del Ministerio de Educación de los distintos gobiernos, está la ley como el marco principal o fundamental, la base. Pero ellos se han acostumbrado a hacer decretos que incluso reforman la propia ley, violentan la propia ley. Y esto ha creado una situación de indefensión de lo que es el docente panameño. Y esto ha llevado a cabo entonces una serie de despidos injustificados, de cese de los docentes sin el respeto al debido proceso. No se ha respetado el debido proceso, los docentes están en indefensión y no hay un organismo que le permita al docente tener esa defensa. El Ministerio de Educación es juez y parte. Entonces, por supuesto que esto desmejora las condiciones laborales del docente panameño y también hemos insistido dentro de ese mismo punto, que es jurídico-laboral, lo que es la mejora de las propias condiciones del docente panameño. Entre esas, pues el tema del salario, de que los gobiernos se comprometan a hacer la diferencia entre ajuste salarial, salario y, por supuesto, el tema de salud ocupacional, riesgos profesionales, que en nuestro país hay una gran cantidad de docentes que han adquirido enfermedades propias como lo que es la gastritis, úlceras, problemas con la columna, problemas con el lumbar, problemas del estrés laboral, que es uno de las mayores enfermedades o afectaciones que sufre el docente panameño. Y esto no tiene un registro, no tiene un seguimiento médico o por parte de las instituciones de salud. Entonces hay una total indefensión del docente panameño en cuanto a sus condiciones laborales y su propio derecho. El ministerio es juez y parte, no permite la defensión, incluso entonces es parte del proceso de investigación y al final es quien juzga. Y además, aun cuando se han dado una serie de fallo por parte de la Corte, sí, podemos decir fallo por parte de la Corte que indican que los docentes no deben ser suspendidos sus salarios hasta que no se compruebe o no se llegue al final de la investigación y se demuestre su culpabilidad o responsabilidad, el Ministerio de Educación panameño lo hace. Lo primero que hace es sacar de planilla al docente sin haber siquiera iniciado la investigación o por lo menos iniciando la investigación, lo separan inmediatamente del cargo y le quitan su salario. Entonces, esto, digamos que eso demuestra una total indefensión por parte del docente panameño como trabajador. Entonces está la parte jurídica y la parte laboral que están unidas en ese sentido. Si estos puntos nosotros lográramos que cambiaran, vamos a tener primero una independencia por parte de quien dirige el Ministerio de Educación. Tenemos las condiciones del ambiente, tanto para el docente como para el estudiante y los padres de familia. Tendríamos los recursos a tiempo y en cantidad adecuadas a las necesidades o a los problemas que se dan en cada uno de los centros educativos. Y tendríamos un currículum que responde a las necesidades de la sociedad panameña y que formaría ese perfil de ciudadano que nosotros necesitamos. Y a la vez, por supuesto, una legislación y condiciones laborales que incentivarían, que motivarían esto, una mejor labor por parte del docente panameño. Dadas esas condiciones, dados esos cambios, nosotros podríamos tener básicamente las mejores condiciones para que la educación panameña fuera mejor de lo que hoy día es. Yadira, has señalado que estás comprometida en la lucha contra la agenda neoliberal en educación. Para finalizar, nos gustaría que les dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores que en distintos lugares
de nuestra América están, como tú, enfrentando la agenda neoliberal educativa? Primero, bueno, nuestro respeto, nuestra admiración y nuestra felicitación para todos esos hombres y mujeres que han asumido esta valiente posición, que no es fácil, es de sacrificio, es de entrega y que incluso hasta trae problemas a nivel personal y familiares que se ven sujetos incluso a persecuciones a los familiares de los mismos. Nosotros queremos enviarle este mensaje de motivación, un mensaje de esperanza, de que no desmayemos, de que sigamos manteniéndonos firmes, muy a pesar de las persecuciones, muy a pesar de las amenazas, muy a pesar de que perdemos compañeros en el ejercicio de la labor, de que perdemos compañeros que son asesinados en el proceso de esta liberación, en el proceso de esta lucha, como ha ocurrido con los compañeros de México específicamente a través de la historia del movimiento magisterial mexicano. Han sido pues cientos de compañeros que sabemos que han muerto en esa lucha contra este modelo económico que es inhumano, que es por supuesto salvaje y que por supuesto busca es cada vez desmejorar las condiciones laborales y desmejorar la propia educación para que la población no tenga las herramientas para poderse defender de ese sistema. Compañeros, muy a pesar de todas esas limitaciones, muy a pesar de todo ese ambiente en contra, somos valientes y eso es de admirar. Y el compromiso mayor del docente, como reza aquella consigna de que luchando también se está educando, es el mejor modelo que nosotros podemos dar o de ejemplo de que el docente tiene un compromiso más allá de compartir información, de compartir conocimiento y de alguna forma enseñar en el área académica. Se enseña con el ejemplo y el buen maestro lo hace si no solamente defiende la educación en el aula, sino que lo hace contra los gobiernos, lo hace contra el modelo económico, lo hace contra los ricos del mundo, que son muy pocos, pero que tienen las mayores ganancias frente a el sometimiento de una población que ni siquiera agua potable tiene, que ni siquiera tiene el dólar para el consumo del alimento del día, para las poblaciones que son sometidas a crímenes masivos como en México, para los despidos masivos como los que han ocurrido en diversos países de Latinoamérica, para el asesinato de dirigentes magisteriales, para que de esa manera se pueda acallar y doblegar el movimiento magisterial. Muy a pesar de toda esa negatividad, de todo en contra nuestra, el movimiento magisterial, la dirigencia ha sido valiente, ha estado allí firme y decidida. ¿Y eso por qué? Porque nuestro primer compromiso es con la sociedad, nuestro primer compromiso es con esa juventud y esa niñez que se merecen un mejor futuro. ¿Y qué mejor futuro que el que el docente pueda heredarle a través de una educación que realmente cumpla con la justicia social, que sea liberadora y que le permita mejores condiciones de vida? Así que, una vez más, nuestro respeto, nuestra admiración, nuestra felicitación para todos ustedes, compañeros. Y hasta la victoria siempre, mantenernos unidos, porque solo unidos podemos entonces vencer y solo unidos podemos hacer los cambios que realmente se merece la población de América, de nuestro continente. Desde Panamá conversamos hoy con Yadira Pino. Yadira, como ya le señalamos, es dirigente del sector magisterial de ese país, una dirigente destacada que ha ocupado diferentes cargos y responsabilidades en las organizaciones gremiales de Panamá. Gracias, Yadira, por esta entrevista a La Otra Mirada Educativa. Y gracias a ustedes por esta oportunidad y ojalá que no sea la última.